Un verano no es verano si no está Verano Planeta, por eso recibimos a Marcelo Franganillo, responsable de esta gran movida cultural de verano, que tiene que ver con la literatura, con nuestro país, con grandes autores, grandes libros y otro Verano Planeta. Y vamos por el 17. Muy bien, grosso. Realmente. ¿Qué es el 17? ¿Qué es el 17? Es un número bravo, no lo voy a decir porque es bravo. No somos jugadores. Lo dejamos pasar. Bueno, tengo acá, mira, quienes van a estar presentes en esta muestra que estamos. Ahí estamos, ¿se arranca Felipe Piña? Diferentes escritores. Sí, abre Felipe en 6. Sí. Bueno, este año hay varios cambios. Sí, la sede primero. El lugar, nos vamos al Costa Galana. Va a ser los lunes. Ajá. A mí, como diría un amigo español, me hacía mucha ilusión ir los lunes porque, bueno, no hay teatros, hay menos oferta, es un día más tranqui. Así que me pareció bueno que nos vayamos los lunes. Y después va a haber varios duetos. Sí. Y va a haber mujeres. Porque siempre nos pasan factura que no llevamos mujeres. Bueno, va a haber 5 autoras este año. Muy bien. Y bueno, abre Felipe, viene a presentar los mitos 5. El 6 a las 21 horas y el 7 en Pinamar, siempre es el 6 acá, el 7 en Pinamar, en el Teatro de la Torre, a las 8 de la noche. Muy bien. Entonces, la segunda charla, es el primer dueto, que va a estar Martín Sivak, que hizo... es obligación que todos los periodistas de Mar del Plata vayan a esa charla. Okay. O a la gente que le interesa a los medios. Okay. Va a estar Martín, que hizo Clarín 1 y 2, es Exacto. una investigación muy fuerte del grupo. Y después va a estar Silvia Mercado, que hizo el dueño del peronismo, el inventor del peronismo. Y bueno, la charla son los medios de comunicación en la Argentina. O sea, cada uno va a hablar de sus libros y después, bueno, se va a debatir sobre los medios de comunicación. Bueno, historia contemporánea, historia con Felipe Piña, son temas siempre atrapantes, cada vez más atrapantes para leer en Argentina, ¿no? Después funcionan totalmente. Muy bien, venden muy bien y la gente los lee con avidez. Sí, y la tercera charla viene Soledad Barruti, que hizo Malcomidos. No hagan una segunda lectura, que bueno, fue uno de los libros del año, ¿no? Que es sobre cómo nos alimentamos los argentinos. ¿En qué sentís que va cambiando y mejorando año a año las presentaciones de Verano Planeta, ya el número 17 este año? El tema de los duetos me parece que está piola, que está bueno, que va a haber más debate, que va a ser, que es como una vuelta de tuerca al ciclo. Y después, bueno, es como un clásico también el ciclo, ¿viste? La gente va a ver, porque ahí, ¿a qué va la gente? Y la gente, ahí hay un ida y vuelta con el autor. O sea, el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario. Sí. No es un futbolista, por decirte. Sí. Algo muy solitario que después se comparte con muchos de un modo especial. Claro, no lo ve, él no ve a los autores. Bueno, ese día tiene 1.500 autores, 1.500 lectores viéndolo. Y a su vez los lectores pueden conocer al autor. Está buenísimo. ¿Cuántas veces te metes con un libro, con una historia, lo lees, no podés parar de leer, te imaginás al escritor, pensás qué habrá pensado, qué habrá querido decir? Tener la oportunidad de poder preguntárselo es espectacular. Sí, eso es una de las cosas más ricas que tiene el ciclo. El poder estar cerca de... Sí, y después, bueno, vienen todos autores con mucha convocatoria. Digamos, la cuarta charla la cierra Laura Gutmann, que hizo la biografía humana. Después arrancamos febrero con otro de los duetos, que es Florencia Canale y Viviana Rivero, que van a hablar sobre novela romántica y literatura. Literatura romántica y novela histórica. Y novela histórica. Sí. Otro de los temas apasionantes que es bestseller últimamente. Totalmente. Sí, la novela romántica. Sí, totalmente. Y después la segunda charla, esto se acaba de confirmar el viernes. Sí. Venía Gabriel Rolón con Teresa Castillo a presentar Medianoche en Buenos Aires, que es un espectáculo que ellos hacen en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, pero se va a hacer el espectáculo. Viene el maestro, que es Federico Mizrahi. Ah, muy bien. Y se va a hacer el espectáculo. Que eso muy está bien. Bueno. ¿Eso sabe qué día se va a realizar? Sí, sí, la segunda charla de enero, que es el... 10. No, Gabriel Rolón el 10 de febrero. El 10 de febrero. Exacto. Bueno, y ahí hay un solo cambio de días. Es la tercera charla de febrero se hace el miércoles. Ah, ok. Que es una charla hermosa, porque va a estar, dos de los grandes autores que tiene este país,
que es Guillermo Martínez y Pablo, de Santis, que van a hablar sobre literatura negra. Está bueno destacar a la gente que está mirando que es entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Totalmente. Que se pueden acercar, que quien tenga ganas de estar cerca de la literatura y de los autores puede estarlo. Genial, además van a estar, todos los autores van a estar en el piso de 10, vamos a charlar sobre sus libros y vamos a regalar sus libros semana a semana, así que sigan a De 10 en el mediodía. La relación verano-literatura es un matrimonio indestructible. Sí, totalmente. Bueno, es que la gente lee mucho en verano. Sí. Y bueno, un cierre a toda orquesta con un lujito que, bueno, va a estar Santiago Cuadrados cerrando el ciclo. Así que, bueno, nada, yo les quiero agradecer mucho a ustedes, por favor, a la gente del Banco Hipotecario, a la gente de Planeta, y obviamente a la gente del Costa Galana. Y bueno, esperemos que vaya mucha gente y que me hace muy feliz hacer este ciclo. Está buenísimo, compartimos la felicidad. Cuando nos preguntamos como ciudadanos cómo se hace el verano, cómo se hace la temporada, se hace de pequeñas, grandes cosas que se van sumando, que generan mucha atención, que generan cosas buenas para hacer. Y la mejor forma de apoyarlo, que se sigan haciendo, que crezcan, es ir. Así que, totalmente. Ahí hay que estar presente. Libro en mano, con las dudas para ver a los autores cara a cara. Tenemos una placa de qué va a pasar en Verano Planeta. Mirá, ahí tenemos, para que esté la información pasada. Hotel Costa Galana, 9 de la noche, acceso libre y gratuito los lunes. Felipe Piña, el 6, con los mitos de la historia argentina, 5. El 13, Martín Sivak, Silvia Mercado, los medios de comunicación argentina, muy interesante. El 20, Soledad Barruti, Malcomidos, que habla sobre alimentación, fue uno de los libros del año. Sí. Muy fuertes. Sí. Laura Goodman, La biografía humana, el 27. Y en febrero, el 3, Florencia Canales y Viviana Rivero, dos especialistas en literatura romántica y novela histórica. El 10, Gabriel Rolón, Teresa Castillo, Medianoche en Buenos Aires, con el espectáculo. Sí, hay que agregarlo a Federico Mizrahi. Y Mizrahi. Muy bien. El 19, Guillermo Martínez, Pablo de Santis, Ficciones Oscuras, la novela policial, el relato de horror. Y el 24, cierra de lujo, Santiago Kovadov, la extinción de la diáspora judía. Bueno, esto es lo que va a pasar en la 17ª edición del Festival Verano Planeta. Marcelo Franganillo, muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para este ciudadano de Mar del Plata que siempre está haciendo cosas, ¿eh?